El caso Los Dinámicos del Centro, de acuerdo a la tesis fiscal, señala o se señala que dineros creados, gestados en esta organización, mafias de licencias de conducir y más, buena parte, gran parte de ese bolsón ha ido a parar al Partido Perú Libre, con mayor intensidad en finales de la primera vuelta y de ahí en adelante. Si uno revisa la cronología y dice, ah, claro, cuando justo empezó a subir el señor Castillo, pa, ahí vino, ¿no?, estos desembolsos y este tráfico de dineros. El problema es que en la investigación se fugaron dos implicados con cargos no menores y además personas implicadas y muy cercanas a Vladimir Cerrón, gobernador regional de Junín, durante este festín. El fiscal Omar Tello está con nosotros para hablar del tema. Fiscal Tello, buenas noches, bienvenido al programa. Muchas gracias a usted por la invitación, señor Chincha, sobre todo porque nos da la oportunidad, pues, a que podamos efectuar alguna serie de descargos de acuerdo a las informaciones que se han venido dando últimamente respecto a una supuesta responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial en lo que justamente hablaba, ¿no? ¿Por qué no se capturó a todos los integrantes de la organización criminal sobre la cual pesaba una orden de detención? ¿No? Eso justamente creo que es el punto de partida, porque es lo que se ha perdido y no son poca cosa o no son elementos o mandos menores. El señor Arturo Cárdenas, secretario de Organización de Perú Libre, y Eduardo Bendezú Gutarra, que postuló al Congreso por Perú Libre, están fugados, están no habidos. ¿Qué responsabilidad asumiría usted o, en todo caso, quién o quiénes son los responsables de que esto haya ocurrido? Bueno, de acuerdo a la cronología real de los hechos, tal como ha sido plasmado tanto por la fiscal, luego en su carta de rectificación, me refiero a la fiscal Bautista, en su carta de rectificación que dirigió a Perú 21 responsabilizándolos justamente de la fuga de información. Si uno analiza un poco los hechos, se da cuenta de que hasta el momento, hasta ese momento, la fecha de publicación, 9 de junio del año en curso, no se conocía nada. Perú 21 saca la publicación y al día siguiente el abogado del señor Cerrón, el doctor Ciro Cancho, presenta un habeas corpus contra el señor Cerrón y también 17 personas adicionales. Y comienza a propagarse después la noticia de que hay un mandato de detención, que hay allanamientos, incautaciones. Sí. ¿No? Y esto se queda plasmado no solo en la comunicación y en las entrevistas que realizan a este grupo de personas, sino también en la propia demanda de habeas corpus que presenta, en la denuncia de habeas corpus que presenta el señor Cerrón, donde anexa justamente la nota periodística de Perú 21. Pero es verdad, si es que esto no se hubiera presentado, disculpa Jaime, prácticamente la investigación hubiera estado en reserva hasta el día del golpe, como siempre ha ocurrido. ¿Cuándo era ese día del golpe? El 15 de junio. 15 de junio. Ahora, ¿es verdad que usted el 3 de junio le dice a Perú 21 que la medida de detención ha salido en una época no apropiada? Yo menciono no con relación a ese operativo porque no lo conocía. Ajá. Como lo ha dicho la fiscal Bonnie Bautista en diversos medios de comunicación también que nosotros hemos, bueno, ella además de la carta de rectificación a Perú 21, también ha emitido comunicados a través del portal del Distrito Fiscal de Junín, en la que claramente señala que nunca hubo una fecha para el operativo, hasta el 15. En otras palabras, Jaime, el operativo no se iba a realizar ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, sino el 15. Y esa es una gran mentira que se ha estado propagando, indicando que había un retraso. El operativo siempre se iba a realizar el 15 hasta donde se tenía conocimiento. Pero entonces esta afirmación suya, supuestamente es falsa. Efectivamente, es un audio que consta de mucha intercambio de comunicación y lo que han hecho es editar, recortar y sobre eso argumentar.
Cuando yo me refiero y yo le digo al señor periodista que no conozco, en más de una ocasión se lo digo, no conozco de ese operativo, no conozco de esa resolución, y le digo incluso, si fuera verdad, si realmente existiera ello, no puede difundir la misma. ¿Y por qué se lo digo? Porque él había enviado un mensaje, me había enviado un mensaje indicándome que había leído la resolución judicial, conocía del operativo los dinámicos del centro, ya. E incluso que había 37 detenciones en el mismo. Ya, pero usted decidió postergar el operativo el 2 de junio. No, nunca hubo conocimiento del operativo. Vuelvo a repetir, la fiscal, de acuerdo al informe que ella remite, porque apenas sale la publicación, yo le solicito un informe a la fiscal. Ajá. Y la fiscal explica cómo es que ocurre esto. Ella recibe el 1 de junio la resolución de la juez, uh-huh, en horas de la noche. Yo supongo que lo habrá revisado el día 2, porque el 2 se reúne con los agentes de IBIAR. El 2. Y el 2 en ese... Ya, el 2 de junio. Ya. El 2 de junio. Hasta ello no tenía ningún conocimiento, no sabía de la resolución, absolutamente nada. El día 2 de junio, ella les indica al personal de Diviad... La fiscal. Que, la fiscal, ¿no? Ya. Que va a definir la fecha del operativo la semana siguiente, supuestamente, para ver cómo... O que se van a reunir con ellos para que puedan definir cuáles son las medidas que pesan y en base a eso saber cuántos fiscales se van a necesitar, cuántos agentes policiales se van a necesitar para iniciar justamente el operativo, o sea, llevarlo a cabo. Es decir, ¿usted tampoco dijo, yo me he enterado a raíz de una conversación que he tenido después? Yo me refiero a una investigación y es más, yo me refiero también a un operativo que nosotros tuvimos en el, bueno, no lo tuvimos, sino que había un operativo en el Norte Chico que se iba a realizar a principio de la semana. ¿Sobre este caso u otro? Cuando, no, de otro caso, caso. Un caso, esto es en el centro, ¿no? En el centro del país, yo me refiero a un caso que había en el norte del país. Ya. Y no se pudo realizar ese operativo justamente porque en conversaciones con la policía a cargo de las investigaciones me dijeron que las fuerzas habían sido replegadas a Lima, de acuerdo por los disturbios que pudieran ocasionarse con motivo de la segunda vuelta. Ajá. Y esto yo lo he conversado no solo con uno, sino con varios jefes, ¿no?, del comando que me han dado la misma versión. Y es algo que se puede constatar. Si uno revisa, por ejemplo, la cantidad de policías que se encontraban pues, en el centro de Lima para resguardar la tranquilidad pública en esa época, se dará cuenta que es así. Pero no es, entonces, verdad, ¿no es verdad que el 4 de junio, dos días antes de la segunda vuelta, la policía ya estaba lista, un mes antes incluso del 4 de junio, o sea, del 4 de mayo aproximadamente, para intervenir y detener a los dinámicos del centro? ¿Y lo que faltaba era el visto bueno suyo? No, yo nunca me enteré de ello. La operación la define la fiscal con los efectivos de la DIVIA. Ah, pues usted es el coordinador. Nunca definió. Disculpe. Usted es el coordinador, digo, usted debía dar un visto bueno. Yo soy bueno. El coordinador. Tenemos, Jaime, nosotros tenemos aproximadamente 30.000 investigaciones en trámite a nivel nacional. Yo puedo conocer de algunas investigaciones, pero no puedo conocer de todas. Yo conocía de una investigación que se está realizando en Junín. Investigación, que es diferente a medida judicial, es diferente a operativo. Pero sabía los pormenores, sabía cierto nivel de detalle o no, solamente investigación. De manera general, hay una investigación, ¿no?, contra el gobierno regional, pero más allá los detalles no lo sabía. Es más, la resolución no se me la entrega, sino hasta mucho tiempo después. Pero digamos, un ejercicio, ¿no?, rápido de asociación de ideas es, a ver, si estas personas están implicadas con un partido que está en este momento queriendo ser gobierno del Perú, ya es gobierno en Junín, no vaya a ser que tengan influencias, nivel de información, digamos, prolijo, detallado, ¿no?, fuentes ocultas que los alerten. Y mire que tanto así que finalmente no están estas dos personas, no están los dos dirigentes, no está Cárdenas y tampoco Bendezú. Entonces, no es probable que estos retrasos o estas aparentes descoordinaciones
o situaciones que usted ya aclarará en su momento, provocaron que estas personas pasen a la condición de no habidas? Bueno, yo lo estoy aclarando en este momento y con documentos, porque tengo entendido también que la documentación le ha sido enviada. Y de acuerdo al oficio 796-2021, de fecha 8 de junio, la fiscal Bonnie Bautista me adjunta un plan de trabajo en el que ella define como fecha de ejecución la medida el 15 de junio de 2021, madrugada, y señala los objetivos tanto de detenciones como de allanamiento. Y ella, en su descargo, que realiza el 9 de junio, con motivo de la publicación de Perú 21, que es el oficio 800-2021, indica claramente, obvio, anexando incluso el WhatsApp que le envía el periodista Quispe, sí, ¿no? Oscar Quispe. Ella señala claramente, ¿no?, que todo esto es falaz respecto a la comunicación que yo tenía, porque ¿quién me va a comunicar a mí si no es la fiscal? Uh-huh. Y la fiscal le está diciendo que no me comunicó nada. Y son dos documentos, ajá, que me ha entregado de manera oficial, además de la carta rectificatoria que envía el propio Perú 21, que tampoco ha sido publicada. Y lo que usted dice es que la fiscal Bautista, de acuerdo a este documento, le informa a usted que el operativo se realizará el 15 de junio. Así es. Ya. Y ahí, digamos, es responsabilidad de la señora Bautista. Usted asegura que antes no supo nada de esta situación en la que estaba envuelta gente que tiene poder en la región y que eventualmente podía usar sus influencias para mover los hilos o, como ha pasado, desaparecer. Jaime, ellos desaparecen porque se propala la noticia. Ajá. Si Perú 21 no hubiera sacado ese comunicado que al día siguiente alerta a quien tú dices fue a los miembros del partido, nosotros hubiéramos tenido un operativo más exitoso del que fue. Uh-huh. Y eso no necesitamos demostrarlo, eso está acreditado porque las publicaciones han sido conocidas por todos. Y también las acciones de amparo que se han presentado han sido conocidas por todos. Y dentro de las acciones de amparo se basan justamente en la publicación que hace Perú 21. O sea, yo no sé dónde se quiere encontrar responsabilidad, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, cuando realmente la publicación de irresponsable Perú 21 provocó la huida de estas personas. Ajá. Quizás si se hacía antes el operativo, digamos, si usted recibe la comunicación de Bautista, le dice, voy a hacerlo el 15, doctor, entonces le dice, usted le pudo, no sé, le pudo haber dicho, oiga, pero lo hacemos antes mejor, ¿o no era posible? Era posible. Ya. Sin embargo, debo señalar algo. Nosotros hacemos muchos operativos, Carlos. Ya. Sin embargo, estos operativos pueden ser dentro de 2 días, pueden ser después de una semana, o pueden ser ya al finalizar los 15 días, porque la norma te da 15 días para poder realizar el operativo. Y si te da 15 días, estás dentro del plazo. No hay ninguna demora. Uh-huh. Demora sería si es que se realiza después de los 15 días. Uh-huh. Pero se ha realizado dentro del plazo establecido. Y cada vez que nosotros hacemos un operativo y no hay fuga de información, el operativo termina siendo exitoso. Uh-huh. Uh-huh. El problema siempre de un operativo que cae en una situación de ineficacia, se va a dar siempre que existe filtración de la información. Y la única forma para este operativo que haya salido la información es a través de la publicación de Perú 21, no hay otra. Uh-huh. Esa es la única situación. Muy bien, la versión del fiscal Omar Tello a propósito de este sonado caso de los dinámicos del centro que todavía tiene mucho todavía que cortar y sobre todo las implicancias en las que están comprometidos dirigentes del partido Perú Libre. Gracias, doctor Tello, que tenga usted muy buena. Solo quiero, si me permite, Jaime, aclarar solo alguna situación. Se ha preguntado, se ha dicho, pues se ha cuestionado que uno al momento de declarar no está atentando contra la libertad de prensa. Yo soy muy respetuoso de la libertad de prensa. También soy muy respetuoso del periodismo de investigación,
que ha podido descubrir algunos hechos que nos ha servido a nosotros para poder iniciar las investigaciones. Por eso nos sorprende. Pero lo que rechazamos, Jaime, es esta clase de interferencias donde no tiene nada que ver la lucha contra la corrupción. Porque si realmente se lucha contra la corrupción, esto no se hubiera destapado en un momento en que no era el momento apropiado, oportuno. ¿Cuál hubiera sido el momento? Después del golpe. Cuando todos nosotros hubiéramos asegurado la detención de las personas y la evidencia en los allanamientos que teníamos destinados a hacer, independientemente de la fecha que se realice. Ahora, pero si los recursos estaban, si la policía estaba lista, probablemente se demoró en tomar la decisión. Si bien es cierto, la fiscal Bautista habla de el 15 de junio, quizá pudo haber sido antes, digamos, eso queda para una reflexión, una introspección suya y de su despacho. Y vuelvo a decirlo. Pudo haber sido antes. Pero la decisión que se tome el 15 no la plaga de una ilegitimidad. Es válido, está dentro del plazo. El problema es que se fueron estos dos, ¿no? ¿Cómo? El problema es que desaparecen estos dos, que son nuevamente importantes volvemos a lo mismo, libre, claro. Y volvemos al círculo vicioso. ¿Por qué desaparecen? No por la demora en el tiempo, o no por el tiempo que se demora en efectuar el operativo. Desaparecen justamente por la publicación irresponsable de Perú 21. Bueno, es la posición... O sea, no hay vuelta que dar. Es así de claro. La posición del fiscal Omar Tello con nosotros. Muchas gracias, fiscal. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias a usted, Jaime. Y que el caso siga avanzando. Bueno, hay... De momento, también existe la designación de Rafael Vela, el fiscal coordinador del caso Lavajato, para que se haga cargo también de el caso de los dinámicos del centro. Es un tremendo caso, ¿no? Muy bien, algunas cosas para terminar. Se ha presentado el libro de crónicas sobre 9 personajes universales vinculados al Perú. Gauguin en la Avenida Emancipación será comentado mañana 14 por Eduardo Adriansen y Rocío Silva Santiesteban. La editorial Colmillo Blanco presentará mañana miércoles 14 de julio a las 8 de la noche el libro de crónicas Gauguin en la Avenida Emancipación del periodista y escritor Elio Ramos Peltroche. Esta presentación será transmitida vía Facebook y estará a cargo de, como ya lo dijimos, Eduardo Adriansen y Rocío Silva Santiesteban. Las felicitaciones para el periodista y escritor Elio Ramos por esta publicación. Lo dijimos hace un momento, pero cabe reseñarlo. Comunicado de la Embajada de la República Popular China que condena enérgicamente la difamación a la vacuna china Sinopharm por parte, dicen, de cierto político. Bueno, quien lo dijo fue Rafael López Aliaga. Dichas declaraciones infundadas son totalmente falsas, irresponsables y carecen de conocimientos científicos básicos. Hasta el momento, el uso de la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19 ya está aprobado por la OMS y por 85 países, destacándose por su calidad, seguridad, eficacia y fácil depósito y transporte. Como la primera vacuna contra el COVID-19 que llegó al Perú, su aplicación ha protegido eficazmente la vida del personal médico peruano. Exhortamos a que dicho político, López Aliaga, deje de difundir mentiras y causar daño a la salud pública. Embajada de la República Popular China en el Perú, 13 de julio del año 2021. Y es que el fin de semana vimos orgullosos, ¿no?, el enorme esfuerzo del personal de la salud para realizar la primera vacunatón que superó las cifras esperadas, sobrepasando las 220.000 personas inoculadas. Agradecemos nuevamente a cada persona de los centros de vacunación y pedimos a toda la gente que por favor acuda a recibir su vacuna y no dude en regresar por la segunda dosis. La única manera de salir de esta es vacunándonos y necesitamos como país que 25 millones de peruanos estén vacunados. No hay de otra, no existe otra posibilidad. Métanse, por favor, con todo respeto, ¿no? Métanse bien eso en la cabeza. Si no hay 25 millones de vacunados, bien difícil que consigamos la famosa inmunidad de rebaño, ¿eh? Cifras del coronavirus al cierre del programa. La sala situacional del MinSA nos dice que tenemos 2.010 casos nuevos. De ellos, 1.085 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 48.175 pruebas.
Tenemos 8.175 pacientes hospitalizados, 179 menos en relación a la cifra anterior. En UCI tenemos 2.129 pacientes. 54 personas han muerto por COVID-19 en las últimas 24 horas. 54. A esas 54 familias, nuestro abrazo y va al programa dedicado a ellos y ellas. Tenemos recuperados 2.299 personas. Vacunados, a ver, con la primera dosis, 62.921. Con la segunda, 17.082. Total de nuevos vacunados, 80.003 personas, solo de ayer a hoy. Tenemos un total de 3.697.524 personas vacunadas, repito, con las dos dosis de la vacuna. Y las dosis administradas, total, 9.721.454 personas vacunadas. Cuídense mucho del coronavirus y cuídense también de las noticias falsas porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.